¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Forum. Estamos aquí nuevamente junto a mi compañero Andrés Ferreira para acompañarlos durante los próximos minutos en que estaremos en vivo a través de Canal 2 de Carlos Paz Televisión y también de nuestro Facebook y de nuestro YouTube, en donde desde cualquier punto del planeta nos pueden ver también en vivo y en directo. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Seguro a los que están del otro lado les cuesta tanto como a nosotros cerrar el botón del saco. Y la pandemia, ¿no? Sí, es terrible. Me reía por eso. Estabas mirando el monitor y dijiste, estos muchachos estuvieron comiendo. Justamente. Tal cual. Bueno, cuesta. Bueno. Pero bueno, aquí estamos, tratando de hacer lo que podemos. Vamos a estar con dos entrevistas, como hacemos habitualmente, al menos en el transcurso de esta pandemia, justamente con invitados del otro lado del televisor también, porque vamos a estar con videollamada con dos diputados nacionales que representan al mismo interbloque, que es Juntos por el Cambio, pero integrando, digamos, posturas, incluso pasados diferentes, y hoy, bueno, la política los ha juntado desde ya 5 o 6 años. Sobre ello vamos a estar hablando justamente con Luis Juez en el inicio y posteriormente con Gabriel Frisa. Ambos cordobeses de diferentes localidades que representan, decíamos, el mismo espacio, pero con pasado distinto. Los dos socios del radicalismo en Córdoba, que pretende, al menos desde distintos medios y distintas expresiones que han tenido sus integrantes, un poco tomar fuerza dentro de Cambiemos a nivel nacional, junto por el cambio, y también a nivel provincial. ¿Qué pasa? Tiene estas otras fuerzas que han tomado, bueno, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Gabriel Frisa, desde el PRO, mucha relevancia en los últimos tiempos y relevancia también de la interna, me refiero, con respecto a cómo han trabajado con Mauricio Macri y demás. Y Luis Juez, que sabemos que si bien es un personaje que hoy por hoy no tiene un sustento político muy importante, sí tiene una fuerte llegada también a Mauricio Macri, ¿no? Sí, y además tiene una fuerte llegada a la opinión pública. También, después, es cierto, así es. Bueno, con ellos dos vamos a estar dialogando en un rato nomás, luego de la pausa. Dale. ¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo, podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. No dejes que te pasen por alto. Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. El Gobierno de la Ciudad informa algunas medidas de prevención para transitar esta nueva normalidad. No olvides usar tu tapabocas de modo correcto y usar alcohol en gel. Mantén siempre el distanciamiento social de 2 metros con otras personas. Respeta las demarcaciones correspondientes en comercios y espacios públicos. Evita los lugares donde haya concentración de personas.
lavate las manos frecuentemente con agua y jabón. Es responsabilidad de todos seguir cuidándonos para cuidar a otros. Gobierno de la Ciudad. Retomamos la obra pública en la provincia. Juan Schiaretti supervisó la construcción del tercer carril por sentido en el arco sur de la avenida Circunvalación, que ya avanza entre el distribuidor de la Ruta 36, Autovía Córdoba-Río Cuarto, y el distribuidor Camino San Carlos. Estamos trabajando para que el 100% de la avenida Circunvalación tenga tres carriles por sentido. Cuando uses tu aire acondicionado, cerrá las ventanas para que no entre calor. Mantené siempre los filtros limpios. Y si lo pones en 24 grados, consumís un 56% menos que si lo pusieras a 17. Ahorrar energía está en tu naturaleza. EPEC. Crecemos juntos. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Bien, volvemos al piso, ya estamos aquí con Andy para la primera de las entrevistas que teníamos pautada en el día de hoy. En este caso, estamos en comunicación con el diputado Luis Juez. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿se escucha? No nos escucha, pero ya vamos a establecer el contacto. Saben que en este tipo de circunstancias ocurren estas cuestiones que por allí puede dificultar la comunicación. Teniendo en cuenta que las aplicaciones de esta naturaleza a veces puede generar que la otra persona no active el micrófono o no active el parlante. A ver si ahí nos escucha. Luis, ¿cómo estás? No escucha Luis Juez en este momento. Bueno, pero son... Bueno, cosas que pueden pasar. Vamos a probar a ver si puede mejorar la comunicación. Bueno, como decíamos con Andrés, La realidad de Junto por el Cambio marca que hay muchas fuerzas de pugna. Y si bien estamos, Andy, en situación de aislamiento, de pandemia, de cuarentena, los movimientos políticos se siguen dando y tenemos el año que viene Córdoba Renueva. No solo 9 diputados de los 18, sino también 3 senadores. Y dentro de las distintas fuerzas políticas hay todo un movimiento. ¿Qué pasa? En el peronismo, las cosas se deciden bastante más arriba, ¿no? Claro. Es como que Schiaretti, Caserio, son 4 o 5 dirigentes los que terminan decidiendo cómo se transforma eso definitivamente en una lista. En cambio, en Juntos por el Cambio, al haber distintas fuerzas políticas que están en pugna, es como que la lucha es mucho más fuerte y cada uno busca su espacio. Y, ¿no? y además, esta coalición está integrada por el radicalismo, un partido en el cual... históricamente se ha establecido la interna para establecer el ordenamiento de las listas. Sí, como un modo operandi, claro. Exactamente. ¿No? Tratan de democratizar justamente esa cuestión para poder integrar las listas. Y esto es algo que, sin lugar a dudas, afecta en el sentido de que puede llevar a las otras dos fuerzas a establecer... Como ha pasado en otras situaciones, ¿no? Que la interna del radicalismo terminaron afectando a las otras fuerzas en la conformación. Totalmente de Juntos por el Cambio. Bueno, chicos, vamos a esperar entonces porque no nos escucha. Luis Juez, tenemos la comunicación, está todo. Sí, está del otro lado, Luis Juez. Sí. Falta la activación. Es más, lo podemos mostrar si queremos, pero bueno, estamos tratando de que nos escuche para poder establecer el diálogo, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, y lo decíamos, posteriormente vamos a estar hablando con Gabriel Frisa, que hoy es probablemente el referente más importante que tenga el PRO
el PRO como partido en la provincia de sí, Córdoba. Él y Baldassi. Sin lugar a dudas, sí, sí. Pero dentro de la conformación también de diputados, por supuesto, Friis y Baldassi son los referentes. Uh-huh. Rodríguez Machado también, pero digamos que ha cobrado una fuerza importante dentro del PRO, sí. Gabriel Frisa. Bueno, con él vamos a estar hablando. Ambos integran el interbloque de Juntos por el Cambio, que estuvo reunido, al menos mediante una videoconferencia, con el presidente Alberto Fernández. Esto uh-huh. sucedió en la jornada de ayer, en las últimas horas. Una reunión que primero fue rechazada por este sector de la oposición y que, bueno, finalmente tuvieron un sí. encuentro virtual. La que aceptaron todos. De manera, digamos, particular, porque no es que estuvieron las otras fuerzas de la oposición integrando esta reunión. Estuvo más bien encabezando Mario Negri, sí. Por el interbloque Cambiemos, o por el cambio, y el propio Alberto Fernández, que fue quien, lógicamente, llevó adelante esta cita virtual que tuvieron entre el oficialismo y la oposición. Bien. Bueno, ahora sí, creo que estamos en comunicación con Luis Juez, a ver si nos escucha ahora. Luis, a ver, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Ahora bien, ahora sí, nos escuchamos y nos vemos perfectamente. Bueno, Luis, hablábamos un poco de política recién con Andy y de cómo, comienza a configurarse la oposición y estas dudas que hubo en los últimos días, si la oposición tenía que sentarse o no con Alberto Fernández. Finalmente, casi todos, excepto Carrió, decidieron sentarse. ¿Uno cree que es bueno, más allá de las diferencias y de las situaciones que estamos, el diálogo en estas oportunidades, no? Sin lugar a ninguna duda. O sea, una vez que pase la pandemia y que venga la pandemia económica y una de las crisis económicas y sociales más angustiante de la historia de la Argentina, cómo no juntarte a hablar con los otros actores políticos, uh-huh. Mucho más cuando se trata del presidente y las autoridades, por supuesto. Pero sí, yo a mí cuando me preguntaron dije hay que ir 100 veces. Después no importa lo que haga el oficialismo, después no importa, evidentemente ustedes lo han visto, no hace falta hacer un analista político para analizar que el problema el gobierno lo tiene adentro del gobierno. No pasaron 24 horas y los sopapos que recibió Alberto Fernández por la reunión de ayer no fue precisamente de la oposición, vino de la propia tropa. O sea, el fuego amigo es el que lastima el gobierno y así viene sucediendo estos últimos 8 meses. Pero cada vez que nos convoquen tenemos que estar. Después diremos que sí, que no, estaremos de acuerdo, acompañaremos. Pero hay que estar porque los problemas de la gente tienen un nivel de angustia que claramente merecen el mayor de la atención. Luis, ¿comenzó a romperse, creen, dentro del peronismo esta, digamos, dicotomía que muchos de la oposición planteaban, que era la integridad entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Lo que pasa es que esa es una alianza muy compleja, muy compleja. Una alianza del Frente de Todo, donde hay sectores que claramente entienden que Alberto Fernández fue una circunstancia, un accidente, que era el mecanismo que tenía para poder llegar al poder, pero no le adjudican ni le asignan a él ningún nivel de protagonismo ni de responsabilidad. Y lo digo con todo respeto, y no se enoje ningún kirchnerista de Carlos Paz, pero lo digo con todo respeto. La primera persona que a Alberto Fernández no le asigna el rol de presidente la mismísima vicepresidenta Cristina Kirchner. Esa, si no, fíjense la nota del día domingo que después termina levantando a Abuelas de Plaza de Mayo, donde Cristina elogia en un Twitter una nota de página 12 que dice todo lo contrario a lo que expresó Alberto Fernández en la reunión del día viernes, del día jueves, de 9 de julio, con los empresarios. La nota de página 12 dice claramente para dónde va la Argentina y cuáles son los futuros empresarios con los que el gobierno debería juntarse, y está a 180 grados de lo que el gobierno de Alberto Fernández hizo el día jueves. Hay un problema muy grande y yo lo vuelvo a repetir, recién hablaba con algunos colegas de ustedes de algunos canales de Buenos Aires. El problema el gobierno no lo va a tener con la oposición, porque nosotros podemos decir que sí o que no, podremos acompañar o no, pero sabemos dónde estamos parados. El problema lo va a tener adentro de las propias filas del gobierno. Lo que hoy le dijo Eve Bonafini al presidente realmente es de una gravedad institucional que yo no sé si la oposición se animaría a hacerlo, claro. Pero bueno,
Esta es la realidad. ¿Lo castigan por moderado a Alberto? Yo no sé si por moderado, pero también el presidente tiene que pararse frente a los acontecimientos de otra manera. Él no puede decir que la decisión de Vicentín fue una decisión equivocada porque él creía que el 100% de los argentinos iban a estar aplaudiendo su medida. Eso habla de un nivel de aislamiento absoluto, de una falta de contacto con la realidad horrible de un tipo que es presidente de los argentinos. O sea, ¿por qué no preguntas antes? ¿Por qué no chequeas antes? ¿Por qué no preguntas a la gente? Ahora, si te va a dejar calentar la oreja por tu círculo íntimo, si el presidente le hubiese preguntado a la oposición, me hubiese preguntado, a ver, che, Luis, ¿qué opinas sobre el tema de la expropiación de Vicentín? Yo le hubiese dicho, presidente, es una estupidez. La gente lo va a tomar como una ofensiva contra la propiedad privada. Si me hubiese preguntado, che, juez, ¿vos qué opinas con el tema este de liberar los presos con el tema del COVID? Presidente, la gente lo va a tomar muy mal. Porque esto que están haciendo ustedes de poner en libertad a Devido, López. A todos esos dirigentes que salieron en aquel momento, que se me va por la cabeza, creo que Jaime fue el único, pero salió Vudú, salió Devido, salió Cristóbal López, salieron una salta de bandidos increíbles, delincuentes, que claramente la cara los vende. Iba a generar lo que pasó en aquel momento, ya los hemos olvidado, parecía que hubiese pasado hace 4 años atrás, pero hace 60 días atrás tuvimos terribles motines en las penitenciarías de Buenos Aires. Digo, si el presidente consultara un poco más, se daría cuenta que realmente el problema lo tiene adentro, y lo digo con mucho respeto, el problema lo tiene adentro del Frente para Todos, y creo que en la medida que vayamos recuperando de algún grado la normalidad, eso se va a expresar con mayor contundencia. Yo lo veo con mucha claridad con muchos diputados de la Cámpora que claramente no le asignan a Alberto Fernández ningún rol que no sea el de una persona puesta para tomar las decisiones que se toman en otra mesa, no en la mesa del presidente, ¿no? Luis, cuando usted estuvo en este programa, pero aquí en la mesa, fue bastante crítico de Mauricio Macri y el rol que podía llegar a tener como oposición. En las últimas semanas hemos visto un rol más protagónico del expresidente de la Nación. ¿Esto es positivo, negativo para la oposición en su integridad? No, yo no he sido crítico y pretendo ser coherente. Claramente ayer se anunció que el presidente Macri o el expresidente Macri viajaba por una cuestión de la Conmebol y con el transcurso de las horas esa información se fue desdibujando y hasta el día de hoy no se sabe puntualmente qué fue a hacer a Paraguay. Yo sigo sosteniendo que tiene, si hay un tipo que tiene derecho a pararse frente al gobierno porque es el responsable del 41% de los votos, es Mauricio Macri. Pero ese es un rol que yo no lo puedo definir, lo tiene que definir el mismísimo Mauricio Macri. ¿Qué papel, qué rol, qué función, qué actitud va a adoptar si le interesa, en primer lugar, tener algún rol de guía de la oposición? Hasta ahora debo decir que ha tenido algunas expresiones en un programa de televisión chilena y ayer viajando al Paraguay, pero esa definición le corresponde a Mauricio Macri. Juez, parece que como en todas las cosas que pasa en la Argentina, necesitamos ponernos de un lado o del otro. Acá necesitamos el Boca River, ¿no? Entonces parece que o somos cuarentena o somos anti-cuarentena. ¿Hay un punto medio? ¿Se puede hacer las cosas de otra manera o hay que ponerse en alguno de los dos espacios? No hay que darle bola a la grieta, no. No, yo quiero suscribir lo que decía ayer Ricardo Darín, no me fumo mal la grieta, no. La grieta no puede ser una excusa para hacer cualquier cosa. Ajá. Para justificar lo que tu tropa hace o para estar en contra de lo que hace fulano de tal. El tema de la cuarentena podemos haber sido más inteligentes, de hecho que el gobierno debería haber sido más inteligente, lo acompañamos como nunca, tuvo un respaldo popular increíble, pero tampoco puede estar 118 días de cuarentena. Tenés que ser inteligente, tenés que prever. Muchachos, ustedes están en un enclave turístico increíble. No hay una sola idea para el turismo en la República Argentina. No hay una sola idea para el transporte que hace turismo en la República Argentina. No hay una sola idea. Yo digo, está todo bien. Pero no puede ser que tu única idea para combatir el COVID sea el aislamiento total, preventivo y obligatorio. Tenés que ir pensando que un país no puede estar 120 días de cuarentena. Y la verdad es que los veo a los dirigentes, con todo respeto,
no se enojen conmigo, pero hagan un chequeo ahora con su audiencia y pregúntenle a la gente si saben cómo se llama el ministro de Turismo. Y la mayoría de los hoteleros no van a saber ni cómo se llama. Pregúntenle cómo se llama el ministro de Desarrollo Social. El único tipo que más o menos ha trascendido es Ginés González García por la situación. Hay un gabinete que no existe, no hay una sola idea. Y esto no es que uno quiera ponerle un palo en la rueda del gobierno. Deberíamos haber estado pensando cómo ser más inteligente. Uh-huh. Claramente, ya a esta altura del partido tenemos casi 180 días de ventaja con respecto al mundo. Ciento claro. y pico días nuestros, 120 días más 60 días de lo que pasó en Europa. Entonces tenemos que ir viendo cómo se planifica esta cuestión. Yo creo que el gobierno tenía una sola idea, que era la cuarentena estricta, y después no se le cayó una sola idea. Y esto se va a notar ahora cuando la actividad vaya recuperando de alguna manera, entre comillas, la normalidad, porque claramente estamos muy lejos de la normalidad, ¿no? Schiaretti en ese sentido fue más inteligente, más le puso más atención a los reclamos. No sé, porque si te pones a mirar lo que pasó con el geriátrico de Saldán, que trataron de encubrir acusando a los médicos porque el dueño del geriátrico era el papá de un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Sí. Si te piensas lo que pasó en la clínica del Sanatorio Italiano, si te pones a ver lo que pasó en algunos brotes, el de Villa Dolores, por ejemplo, te vas a dar cuenta que el gobierno, lo que pasa es que, bueno, hay que decir la verdad que bueno, Córdoba tiene una superficie mucho más extendida, un interior que casi que no ha tenido COVID, ahora está teniendo algunos lugares producto de, recién ahora están tomando alguna precaución en las entradas a Córdoba para evitarle la contaminación, porque la mayoría de los casos fueron casi siempre exportados, y cuando tomó algún estado comunitario el virus fue a partir de pésimas políticas. El tema del Mercado Norte, por ejemplo, te vi a vos, Andy, cubrir esa nota para un canal de Córdoba Capital, fue una pésima estrategia sanitaria, hisopan a los dos tipos que tenían síntomas de hace 3-4 días atrás, un día viernes, lo mandan a la casa y el lunes le dan el resultado. Cuando se enteraron, había 4 barrios aislados. También hay que decir la verdad, y con todo respeto lo digo, y con el respeto que le tengo y el miedo que le tengo a perder la salud, porque en casa nos cuidamos por milagro, también hay un montón de chanta ahí que invade los canales de televisión, que lo único que hacen es asustar, amedrentar. Yo no sé si lo de Córdoba ha sido más inteligente, si no, fíjate lo que está pasando en la clínica Sucre, lo que está pasando en algunos lugares del interior. Probablemente la extensión geográfica de Córdoba, y no teniendo una concentración urbana tan importante como tiene el AMBA y la Capital Federal, nos ha permitido manejarnos de otra manera. Pero bueno, claramente hay que ser inteligente, pero también hay que decirlo con toda sinceridad. Los gobiernos han aprovechado este momento de aislamiento para tomar decisiones horribles, ¿no? Decisiones que en un momento de normalidad no las pudiesen haber tomado. El gobernador, el intendente de Córdoba, el mismísimo presidente. Yo tengo la sensación que se han abusado con el tema del aislamiento de la gente. Han aprovechado que la gente estaba en la casa y le sacudieron de toda manera, ¿no? Con muy poco criterio y con muy poca cintura, porque eso ha generado un montón de... Bueno, ustedes conocen la realidad de la ciudad de Córdoba. Todos los días en Córdoba tenemos algunas manifestaciones monstruosas. Ayer la de Augusta, esta semana va a ser el SUOEN, y así va a ser empleos públicos, producto de la picardía de la dirigencia política, que aprovechó el aislamiento de la gente y que la gente estaba dentro de la casa para tomar decisiones como, por ejemplo, robar el 12% a los jubilados y meterse con los jubilados, convirtiendo la jubilación docente en la peor jubilación de la República Argentina, lo que hizo el intendente de Córdoba. Realmente llevamos, ustedes del interior, qué sé yo, creo que ya llevamos por 90 días sin transporte interurbano. Sí. No sé cuántos días llevamos de paro de transporte urbano de Córdoba, y la solución es volver a la combi cospelera del año 2001-2002 de la gestión de Germán Cámara. Te lo cuento porque acá al frente de casa donde estamos haciendo esta nota venían los tipos de las combi cospelera y me insultaban a mí y a mi familia porque nosotros habíamos comprado 300 colectivos y había que darle normalidad al transporte. Ahora vamos a volver al 2001. Una falta de inteligencia absoluta, cuando el secretario, el subsecretario de Transporte de la Nación es un hombre del equipo del intendente Yarlora. O sea, yo no puedo creer que Gabriel Bermúdez, que está sentado en la mesa de los subsidios, no pueda conseguir los subsidios para el transporte de Córdoba. Salvo que hay un negocio escondido y que nadie se anime a blanquearlo, ¿no? ¿Cómo lo ve a Yarlora en estos primeros seis meses ya de intendente? Un,
un espanto. La verdad que no ha dejado cagada por hacer. Un espanto. La gente no tiene... Estamos con una parálisis de 120 días en el sector comercial. Se le ocurre con este tema de las manzanas, la primera manzana. ¿Quién le dijo que estamos en Río Negro, loco? Estamos en Córdoba. La gente no ve la hora de poder abrir. El gobierno autoriza en esta fase la apertura de algunos bares y a él se le ocurre cerrar la calle y peatonalizar la 27 de abril. Vos no sabés cómo están los comerciantes de la zona céntrica. Pero aparte no hay que ser un genio. Ahí hay un proyecto que nosotros lo estudiamos con la universidad y con la sociedad del centro allá en el año 2005, 2006. Él lo tiene a Marianachi, que era el secretario de nuestra área. Sí. Donde había que revitalizar y para revitalizar en un momento de absoluta crisis, lo peor que podés hacer es peatonalizar un lugar como eso. O sea, la UTA está parada hace no sé cuánto tiempo, el conflicto no tiene solución, lo municipal es un escándalo, la ciudad no se tapó un bache. Y la verdad que tengo afecto por Martín, tengo afecto y ojalá le vaya bien, porque acá vivo yo y acá viven mis hijos, pero la verdad no ha dejado macana por hacer, la verdad que ha sido un espanto. Estos 7 meses, una falta de previsión, de inteligencia. Pensé que tenía mejor equipo y estaba mejor preparado, pero claramente no es así. Bien, dentro de Juntos por el Cambio, digamos, ¿tienen los referentes instalados sobre quiénes tienen que abordar, quiénes deben tener la palabra sobre determinados temas? ¿O esto todavía no está planteado de cara al corto, mediano, largo plazo? No. Yo por el Frente Cívico habla Luis Juez, no habla ningún otro dirigente de Cambiemos. Nosotros no le delegamos nuestra responsabilidad a nadie. Uh-huh. Nosotros la tenemos muy claro. Estamos preparándonos y organizándonos para hacer opción política en la provincia de Córdoba en el 2023. Así que te imaginarás que no le vamos a delegar a nadie nuestra representación. ¿Y 2021? Ayer hubo una reunión con el presidente. Por supuesto que van los presidentes de bancada, pero claro, nuestra responsabilidad de expresión política no está delegada en nadie. Usted habló de 2023, pero tenemos 2021 de por medio y es bastante importante para Juntos por el Cambio, sobre todo pensando a nivel nacional, la renovación de diputados y de senadores que hay en lugar, que es del Frente Cívico, ahí que hoy lo ocupa Ernesto Martín. Ya lo vamos a ver. Claramente nosotros hemos mostrado en el último proceso electoral que es el Frente Cívico y que expresión. Probablemente no nos alcanzaron los votos para el objetivo que nos trazamos, pero lo nuestro no es un sello de goma ni una expresión minoritaria. Claramente somos la segunda fuerza desde el punto de vista electoral que tiene esta provincia de Córdoba, después del peronismo, con todas sus alianzas. Así que seguramente en cada proceso que se avecine, lo vamos a hacer saber, lo vamos a hacer valer, Bien. Nos vamos a saber parar, eso no tenga ninguna duda. Es cierto lo que dicen ustedes, para el 2023 todavía faltan 37 meses, 38 meses, importante, y lo vamos a transitar y lo vamos a trabajar como lo venimos laburando, como ya hace 7 meses que venimos trabajando, pero vuelvo a repetirle, nosotros queremos ser una opción de política y de poder en la provincia de Córdoba, y para eso claramente por nosotros no habla nadie, habla el Frente Cívico. Bien. Gracias, Luis, por la atención nuevamente. Bueno, no, gracias a ustedes, y la verdad tenemos que hacer una fuerza muy grande porque el celular me explota por el sector gastronómico, hotelero del Valle de Punilla y de los Valles de Córdoba. Nadie está pensando en esta gente y hay mucha de esta gente que no ve ni siquiera la luz al final del túnel. Así que hay que levantar la guardia y defenderlo porque ahí hay cientos de miles de puestos de trabajo. Es cierto, sin duda. Gracias, juez. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Suerte. Bien. Como siempre, Luis, contundente, con ideas muy claras. ¿Sí? Muy concisa y que la lleva adelante también con palabras fuertes. Muchas veces, y con títulos, justamente. Así pausa es. Y a la vuelta estaremos aquí con Frisa. Dale.
¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo, podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. No dejes que te pasen por alto. Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. El gobierno de la ciudad informa algunas medidas de prevención para transitar esta nueva normalidad. No olvides usar tu tapabocas de modo correcto y usar alcohol en gel. Mantén siempre el distanciamiento social de 2 metros con otras personas. Respeta las demarcaciones correspondientes en comercios y espacios públicos. Evita los lugares donde haya concentración de personas. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Es responsabilidad de todos seguir cuidándonos para cuidar a otros. Gobierno de la Ciudad. Retomamos la obra pública en la provincia. Juan Schiaretti supervisó la construcción del tercer carril por sentido en el arco sur de la avenida Circunvalación, que ya avanza entre el distribuidor de la Ruta 36, Autovía Córdoba-Río Cuarto, y el distribuidor Camino a San Carlos. Estamos trabajando para que el 100% de la avenida Circunvalación tenga 3 carriles por sentido. Cuando uses tu aire acondicionado, cerrá las ventanas para que no entre calor. Mantén siempre los filtros limpios. Y si lo pones en 24 grados, consumís un 56% menos que si lo pusieras a 17. Ahorrar energía está en tu naturaleza. EPEC. Crecemos juntos. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Tramo de esta edición de Forum, ya 21:38. Estamos en vivo en esta conexión con los televidentes de Carlos Paz Televisión. Bueno, tuvimos recién a Luis Juez. Sí. Ahora vamos a entrevistar a otro diputado nacional por el mismo interbloque de Juntos por el Cambio, en este caso Gabriel Frisa. Pero una cosa déjame que te diga. Sí. Luis Juez dijo, yo hablo cuando hablo por el Frente Cívico. Claro. ¿No? Claramente marcando que son un interbloque. Pero que hay distintas expresiones, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Cómo le va, Frisa? Buenas noches. Andrés lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Bien. Bueno, Gabriel, dentro de Juntos por el Cambio, cada uno tiene su voz, su voto y sus decisiones, ¿verdad? Sí, en general, como todos los frentes electorales, después cada uno tiene una identidad propia, una forma de expresar la realidad y su pensamiento, más allá de que Junto por el Cambio trata de aunar esa voz final, por lo menos lo que estamos tratando de hacer dentro de la Cámara de Diputados, este interbloque de Junto por el Cambio tenga alguna expresión uniforme. A veces lo logramos, a veces no. Hay distintas modalidades de expresar nuestras opiniones también, pero bueno, tratamos de buscar una coherencia en las posiciones que tenemos como interbloque, más allá de las particularidades que cada uno tiene. Estuvo como participante de la reunión virtual con el presidente en las últimas horas, Frisa, ¿usted también? No, solamente las autoridades del bloque estuvieron presentes, en el caso de diputados
por nuestro bloque estuvo Cristian Reitondo como presidente del bloque, sí, y Álvaro González como vicepresidente de la Cámara. Bien, bien. ¿Y pudieron hablar algo con las autoridades de los bloques? ¿De qué se habló en esa reunión? ¿Qué lineamientos se bajaron luego de esa reunión? Sí, sí, hubo un resumen de la reunión que tanto Álvaro como Cristian nos hicieron llegar. Creo que lo más importante es haber retomado la senda del diálogo. Uh-huh. Creo que en el momento que estamos viviendo, en un país tan difícil como el que tenemos, eso es, insisto, lo más importante que surge de esta convocatoria del presidente y de haber aceptado esa convocatoria por parte de todo el arco opositor, no solamente de Juntos por el Cambio. A partir de ahí, bueno, obviamente con diferencias, con matices, cada uno ha fijado posiciones. También creo que es importante llegar a la conclusión de que hay que bajar un poco los decibeles de la pelea política que muchas veces se da y pensar hoy no solamente en cómo seguimos transitando este momento complicado del país desde la pandemia, pero también sobre todo de lo económico y cómo hacemos para que esa economía empiece a recuperar fuerza para que los millones de argentinos que hoy la están pasando mal, de alguna manera empiecen a ver una luz al final del camino. Prisa, a Horacio Rodríguez Larreta le reprochan este acercamiento que ha tenido en función, lógicamente, de una cuestión estrictamente sanitaria con el gobierno nacional. ¿Esto sigue siendo un reproche puertas adentro? No, vuelvo a insistir. Me parece que hay miradas distintas y realidades distintas, ¿no? Uh-huh. Y en una fuerza política como el PRO, que está creciendo permanentemente, también se dan estas cuestiones de la diferencia entre quien tiene la responsabilidad de gobernar no solamente un distrito tan grande como la capital, sino también muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires y del resto uh-huh. del país. Es muy distinta su responsabilidad y su posicionamiento con respecto a quien no tiene esa responsabilidad. Y por ahí me parece que está un poco la diferencia, que no es una diferencia, insisto, de una mirada como oposición, ¿no? Claro. No hay una diferencia en marcar lo que creemos que está mal y apoyar lo que está bien, sino tal vez en los momentos y en las formas. Yo no siento que haya tanto cuestionamiento hacia Horacio. Me parece que sí, algunos, tal vez en el espacio político, le hubiera gustado tener tal vez una forma más vehemente de plantear las cosas, haberse despegado más de la cuarentena que impone Nación, y sobre todo que Provincia de Buenos Aires trata también de hacerla más dura, entendiendo que la capital, digamos que la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene una realidad distinta y tal vez ha avanzado en soluciones de una manera mucho más inteligente. Pero me parece que no hay... Nosotros apoyamos la medida que está tomando Horacio y esto de trabajar de forma conjunta, porque no hay otra manera de que salgamos adelante en este momento. Y como cordobés, ¿cómo ve estas mismas medidas tomadas en Córdoba? Bueno, yo creo que se está trabajando bien, ¿no? No es una situación fácil. Me parece que el detectar, aislar y monitorear los focos que hemos tenido en Córdoba, el gobierno lo viene haciendo bien. Obviamente uno quisiera que muchas otras actividades hoy estén en funcionamiento y que haya medidas paliativas para un montón de otras actividades que no veo en el corto plazo una solución. En el caso de transportistas escolares, por ejemplo, con una situación sumamente difícil, o el turismo, ¿no?, que para Córdoba sí es tan importante, y para su zona mucho más. Me parece que ahí tal vez nos está faltando a lo mejor algunas acciones concretas de negociar con el gobierno nacional. Y te decía, algunas otras actividades como gimnasios, que me parece que ya con un buen protocolo podrían estar comenzando, pero no, yo en lo personal no tengo grandes críticas. Me parece que desde la salud se está trabajando bien, y bueno, y a partir de ahí se puede ir liberando y estar, digo, creo que Córdoba, como algunas otras provincias,
poco la vanguardia de lo que es la salida de esta cuarentena tan dura, ¿no? Frisa, dentro del PRO específicamente en Córdoba, ¿sigue habiendo diferencias o esta pandemia y esta digamos esta pausa también desde el punto de vista político ha zanjado alguna de estas diferencias que estaban marcadas claramente? Mirá, como todo partido en crecimiento hay diferentes opiniones. Lo que no tenemos duda es de los valores que nos han unido desde un primer momento y cuál es nuestro objetivo a futuro. Creo que ahí el PRO está bastante fuerte, unido, con un mismo objetivo. Después hay distintas formas, hay distintos posicionamientos, hay distintas formas de decir las cosas, pero yo creo que hoy el PRO está mucho más consolidado. Estamos a la puerta de un proceso electoral interno, de renovar nuestras autoridades cuando la pandemia lo permita, y ahí se va a ver, que parece a mí que va a ser muy fácil ponernos de acuerdo, igual en la estrategia a futuro, en qué ofrecerle a la ciudadanía para seguir consolidando primero un rumbo del PRO en Córdoba y segundo una identidad del PRO, ¿no? Que es para un partido tan nuevo como el nuestro, es lo más difícil. Pero en eso lo veo consolidado, con distintos actores, insisto, algunos que venimos más de lo político, algunos que recién se van sumando, pero que vamos entendiendo la dinámica de funcionamiento en un partido que tal vez no tiene la vida institucional tradicional, claro, de otros, y que hace que sea por ahí un poquito más complicado ponernos de acuerdo. Claro, Frisa, en Córdoba particularmente, Juntos por Córdoba, si no recuerdo mal se llamaba así, que en definitiva es Juntos por el Cambio, ¿es un inconveniente el radicalismo, digo, por el peso histórico que tiene el radicalismo en Córdoba? Y por la interna que tiene. Por la interna, justamente, que también está bien marcada y con esta intención de Ramón Mestre de posicionarse claramente como el futuro dentro de la UCR. Mirá, yo no es un inconveniente. Claramente, digo, puede haber tensiones en algunos momentos por el posicionamiento de cada partido político, lo mismo con el Frente Cívico, con la Coalición Cívica, y tal vez eso se magnifica un poco más cuando hay procesos internos en cada una de las fuerzas, pero una vez superado eso y que el radicalismo y nosotros consolidemos autoridades, tiene que haber nuevamente una mesa para generar los entendimientos de cara al futuro. Creo que todos los espacios políticos entendemos que la única posibilidad de ofrecerle a la ciudadanía algo superador a lo que hacemos por Córdoba hoy es uniéndonos y teniendo un mismo objetivo y un mismo programa de gobierno. No tenemos otra opción. Ahora, Frisa, se está hablando mucho de cómo pueden llegar a ser las elecciones el año que viene y si la Cámara Nacional Electoral va a sostener o no va a sostener las PASO, porque, bueno, en Córdoba se definen cosas importantes, recién se lo decía de la misma manera juez, no solo son los 9 diputados, sino también los 3 senadores. Para Juntos por el Cambio, la posibilidad de que haya PASO, ¿puede ser una forma de que la gente decida cómo se posicionan los distintos candidatos de la fuerza, pero también puede dejar heridas muy profundas? ¿Cuál es su visión con respecto a esto? Para mí las PASO son la herramienta ideal para elegir la mejor opción para la ciudadanía, que sea la ciudadanía que elija a través de esa herramienta, ¿no? Cuando no hay PASO, ya vimos lo que pasó en nuestro frente electoral, llegamos a la elección provincial con 2 expresiones, que eso obviamente la gente no lo eligió, al contrario, diría lo castigó. Entonces, el hecho que haya PASO es importante para nuestra fuerza, pero me parece que para cualquier fuerza política que tenga más de una idea o más de una opción. Y si no las hay, si las PASO por algún motivo no se realizan en nuestro país, bueno, tendremos que ser lo suficientemente inteligente para generar procesos internos de selección que nos permitan igual tener la mejor fórmula, los mejores hombres y mujeres para representar a la provincia de Córdoba. Yo no le tengo temor a esa selección, me parece que es sano, y más allá de que siempre hay ganadores y perdedores en cualquier proceso electoral,
deberemos ser lo suficientemente maduros para respetar los resultados y unirnos atrás de quienes sean los elegidos para llevar adelante nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios al Congreso de la Nación, ¿no? Frisa, la última, yo lo voy despidiendo. Usted estuvo activo cuando fue el conflicto de Vicentín, tratando de acercar algunas, usted con todo el bloque, tratando de acercar algunas propuestas en mejora de esta solución, de una mejor solución, para este conflicto. ¿Hay una luz al final del túnel con las palabras de Alberto Fernández estos últimos días? ¿Cómo evalúan ustedes esta situación? Incluso hubo una propuesta de cooperativa, Frisa, ¿verdad? Sí. Sí, la nuestra era una propuesta de entregar a través de la ley de concursos y quiebra con la figura de un gerenciamiento compartido a dos de las cooperativas más grandes que tiene la República Argentina en ese rubro. Era una opción a un pedido que el presidente hacía en cada discurso de que se acercaran propuestas superadoras. Nos parecía que esto, que era parecido a lo que ofrecía el gobernador de Santa Fe, podía ser una alternativa, y no dejar solo en la idea de que una solución era la expropiación. Creo que el presidente entendió el mensaje de la ciudadanía primero, con las movilizaciones, y también del arco opositor después, de que no hay opciones para que el Estado, a través del Ejecutivo, se meta en la propiedad privada. No es la forma. Nosotros creo que eso, la Constitución es clara en que eso no es una posibilidad. Y después de las palabras del presidente el día de ayer, creo que fueron, dejó en claro que se había equivocado, más allá de que su percepción era que estaba dando una solución. La gente, insisto, le hizo entender que no era el camino correcto, así que en eso a mí me queda la tranquilidad de que no va a haber de nuevo un intento del gobierno de apropiarse de la propiedad privada. Buscaremos otra alternativa si llega la discusión. Será la nuestra, será otras alternativas que pueden surgir, pero me parece que es un proceso que está en manos de la justicia y que hay que dejar que la justicia avance. Frisa, le agradecemos el contacto. Muy amable. No, muchísimas gracias a usted. Gracias por estar ahí. Bien, bueno. Ahí estaba. Gabriel Frisa, Luis Juez, los invitados a ver, virtuales, ¿no? Esta jornada. Para esta jornada. Bueno, como lo decíamos, Andy, una situación que vemos, no solo desde lo ideológico muchas veces, sino desde lo expresivo, sí. Muy diferente, ¿no? En lo que es el Frente Cívico, en lo que es el PRO, por más que sea. Y en lo que es la Unión Cívica Radical también, ¿no? Digo, por el silencio, No, digo por el silencio, pero digamos los modos de afrontar la alianza. Sí. ¿Sí? Digamos que tienen perfiles distintos, electoralmente, bueno, les ha servido en los últimos cinco años. Frisa más moderado, más con una mayor cautela a la hora de hacer declaraciones, y un juez que, como siempre, como son sus características y son las que han nutrido al Frente Cívico de su poder político, muy explosivo, con declaraciones altisonantes y, bueno, su capacidad para, como decías vos, tirar títulos, ¿no? Son dos formas distintas de hacer política, hoy aglutinan en el mismo espacio. Cabe mencionar que dentro de esta posibilidad de hablar con referentes y voces de esta misma alianza, quisimos establecer contacto con Ramón Mestre, no solamente para este programa, sino para programas anteriores. No hemos podido, y justamente esto viene a relación, a contextura de lo que vos estás haciendo, el silencio de, ante de, esta de, situación. De a ver, ¿por qué hablamos nosotros con los dirigentes de Junto por el Cambio? Porque se está gestando, se está cocinando la interna del año que viene, aquí en Córdoba. No es casualidad que nosotros le hayamos preguntado a los dos candidatos sobre estas internas. Le podríamos preguntar a los radicales también, será cuando los podamos tener junto a ustedes aquí en la mañana. Bien, punto final, nos vemos el martes que viene a la misma hora, 9 de la noche, aquí por Carlos Paz. Así es, gracias. Ah, gracias a la gente de la boquería, Gracias.